realmente me complace, me honra que me hayan invitado a esta conferencia conversatoria. Pues hay varios culpables, Gabriel Ruiz, Mario Álvarez, entonces entre ellos se confabularon para planearme para esta noche. Entonces, la metodología que he optado por seguir es la siguiente. Primero voy a hacer una presentación de los dos temas que son objeto de del conversatorio para generar un marco contextual con el cual podamos trabajar después el conversatorio, hacer las preguntas, plantear las inquietudes que se tengan. En algunos momentos puedo estar de pie, pero como esto no se supone que sea una cátedra, sino un conversatorio, entonces a veces me voy a sentar, ¿sí? Tampoco traje corbata porque no me gusta mucho la corbata. La primera parte, vamos a tocar el tema del bicentenario de la independencia. Primero, unos antecedentes. Históricamente, pues la independencia de nuestro país se remonta a los primeros movimientos de rebelión, las primeras agitaciones revolucionarias, particularmente en los años de la década de 1760-1770, ocurrieron las primeras revueltas debido a los impuestos que se tenían que pagar por el tabaco y el aguardiente. Eran monopolios fijados por la corona a través del virreinato y la gente tenía que pagar unos tributos por el comercio de esas mercancías. En 1781, el visitador regente de la Nueva Granada, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, restableció un tributo que había existido antes, que se denominaba Armada de Barlovento. Era un impuesto a las ventas y que resultaba afectar enormemente a los pobladores de Santander. El 16 de marzo de ese año, Manuela Beltrán Socorrano rompió públicamente el edicto del impuesto y gritó a viva voz: ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! No queremos pagar la Armada de Barlovento. Desde Santa Fe de Bogotá llegó al socorro el manifiesto comunero, escrito por un fraile dominico llamado Ciriaco de Archila. Ese manifiesto comunero sirvió para atizar los ánimos, para crear una conciencia acerca de los problemas que existían. En la rebelión convergieron campesinos, indígenas y comerciantes, que fueron comandados por un terrateniente llamado Juan Francisco Berbeo, y se constituyeron en junta llamada el Común, y ahí viene el nombre Comuneros, o sea, los asociados a la junta del Común. 4.000 personas marcharon hacia Bogotá y ese número aumentó a 20.000 cuando llegaron cerca a Vélez, a lo que hoy en día se llama Puente Nacional, que en esa época se llamaba Puente Real. A mediados de mayo de ese año se firmaron unas capitulaciones. Entonces el virrey mandó unos funcionarios desde Bogotá para tratar de aplacar los ánimos. La realidad era que quería ganar tiempo mientras venían tropas de Cartagena para sofocar la rebelión. Entonces les dieron un contentillo a los rebeldes y se firmaron unas capitulaciones, no porque el virreinato estuviera capitulando, se llamaron así porque estaban establecidas por capítulos. Entonces, en las capitulaciones quedó escrito que se eliminaba el tributo de la Armada de Barlovento, ese impuesto a las ventas, se disminuía el impuesto al tabaco y al aguardiente, se devolvían los resguardos y minas de sal a los indígenas, que eran parte de los comuneros, se restituían a los criollos a algunos cargos públicos que se les habían negado, se prefería a los españoles peninsulares con respecto a los españoles americanos para algunos cargos. Entonces se restablecieron esos cargos que estaban restringidos. Y se eliminó el tributo, la idea era eliminar el tributo a los negros libertos. No, pues aparentemente los comuneros han logrado su objetivo al lograr que el virrey, a través de sus funcionarios, firmara estas capitulaciones.
Pero resulta que el virrey Manuel Antonio Flores desconoció las capitulaciones. Como decimos aquí en el valle, les faltoneó a los comuneros y mandó capturar a todos los que él consideraba eran sediciosos, particularmente a José Antonio Galán, que después de las capitulaciones se negó a aceptarlas y siguió en rebeldía contra el virreinato. Lo aprendieron y lo descuartizaron. La cabeza y sus extremidades, cada parte de su cuerpo fue exhibida en una plaza pública distinta, algo de una crueldad sin igual, como si hubiera sido el más grande de los facinerosos. Entonces, ese es un antecedente que, aunque fue 30 años antes de 1810, generó, a raíz del incumplimiento de las capitulaciones, generó un malestar contra las autoridades virreinales. O sea, el pueblo no confiaba en sus autoridades porque ya les había faltado a la palabra. Tenemos ahora que ver cómo era la situación en Europa, porque lo que ocurría en Europa afectaba enormemente lo que ocurría acá en América. Entonces tenemos que remontarnos al surgimiento del Imperio Napoleónico. Voy a enumerar una lista de acontecimientos, no los vamos a detallar porque no son objeto de la charla, pero los tenemos que mencionar. En 1795 Francia ocupó los Países Bajos y estableció la República de Batavia. En 1797 el norte de Italia fue dividido en varias repúblicas hermanas de Francia. En 1798 Francia invadió a Suiza, se llamaba Confederación Suiza, y estableció la República Helvética. En el mismo año Francia envió una expedición a Siria y Egipto, y aquí entra en escena el general Napoleón Bonaparte. Esa expedición tenía como objeto de debilitar el acceso comercial que tenía Gran Bretaña a la India. Francia estaba enemistada con Inglaterra desde hacía muchos años, hubo unas guerras anteriores, las guerras revolucionarias francesas, y desde esa época ya existía una gran animadversión, particularmente por la hegemonía comercial que tenía Gran Bretaña en el Mediterráneo y ya en Asia. ¿Sí? Bien, en agosto de ese año, a pesar del intento de Napoleón con su expedición, se tomaron las islas de Malta y de Gozo en el Mediterráneo. La Armada Británica logró derrotar a la Armada Francesa en la Batalla Naval del Nilo. Gran derrota para la Armada Francesa. Aún así, Napoleón regresó victorioso por otros logros que tuvo en esas expediciones. Allí fue que trajo la piedra de Rosetta, ¿sí?, a Francia. Bueno, el 11 de noviembre de 1799 Napoleón se convirtió en primer cónsul de Francia, algo así como una rememoración de los antiguos cónsules romanos. En junio de 1800 Francia derrotó a Austria en la batalla de Marengo y perdió sus dominios en el norte de Italia. En 1802, Francia y Gran Bretaña firmaron el acuerdo de paz de Amiens. En mayo de 1803, Gran Bretaña le declaró la guerra a Francia. A pesar de tener un acuerdo de paz, Gran Bretaña ya no aguantó más. Primero, porque Francia había ocupado a Suiza, había ocupado a los Países Bajos, y lo que era más grave, ignoraba abiertamente el derecho que tenía el rey Jorge III de Inglaterra a participar en los asuntos europeos. Entonces el orgullo británico no lo permitió y le declaró la guerra a Francia. En diciembre de 1804 Napoleón Bonaparte fue coronado como emperador de Francia. Francia se anexó a Génova, o sea, anexó a Génova, y Napoleón fue proclamado como rey de Italia. En septiembre de 1805 la alianza entre Gran Bretaña, Rusia, Austria y Suecia le declaró la guerra a Francia. La alianza franco-española intentó invadir por mar a Gran Bretaña, pero fue derrotada por los británicos en la famosa batalla naval de Trafalgar, en la que el gran victorioso fue el almirante Nelson. Eso fue el 21 de octubre de 1805. A pesar de eso, Napoleón logró ocupar a Viena en noviembre de ese año y derrotó a la alianza ruso-austríaca en diciembre de ese año. Austria perdió, como resultado, Austria perdió a Venecia y al Tirol. En julio de 1806, Napoleón creó la Confederación del Rin, una asociación de 16 estados alemanes. En octubre, Napoleón ocupó a Berlín,
después de derrotar a la alianza entre Prusia, Rusia y Suecia. En noviembre de ese año, al mes, Napoleón estableció el sistema continental de bloqueo comercial sobre Gran Bretaña. Este sistema consistía en que ninguno de los países asociados a lo que ya se constituía en el Imperio francés podía comerciar con Gran Bretaña. O sea, era un bloqueo económico, un bloqueo comercial a Gran Bretaña. Esos países tenían que someterse a la condición de no comerciar. En junio de 1807, Napoleón derrotó al ejército ruso, tras lo cual se establecieron nuevos estados napoleónicos, Westfalia, Varsovia y Danzig. En agosto, la Armada Británica bombardeó a Copenhague y capturó las flotas danesa y noruega. En noviembre y diciembre, la Alianza Franco-Española invadió a Portugal para obligarla a cumplir el bloqueo continental sobre Gran Bretaña. Resulta que el único país que quedaba aliado de Gran Bretaña en Europa continental desde el punto de vista comercial era Portugal, y Francia no soportaba eso, entonces se alió con España para invadir a Portugal. Sin embargo, entonces el acuerdo era que las tropas francesas pasaban a través de España para llegar a Portugal. A Portugal se le iban a dividir en tres partes, ¿sí? Una de las cuales le iba a tocar a un hermano de Napoleón, y no contento con eso, Napoleón jugó su próxima pieza de ajedrez y fue ocupar a España. O sea, traicionó a su socio en la invasión a Portugal y ocupó a España. Napoleón primero Bonaparte, emperador de Francia, 1804-1814, desde su imperio. Entonces, estos acontecimientos, este surgimiento del imperio napoleónico, generó una crisis en la monarquía española al ocurrir la ocupación de España por parte de Francia. El 19 de marzo de 1808, tras el motín de Aranjuez, que fue provocado porque tanto el pueblo como los nobles estaban hartos de Manuel Godoy, que era el secretario de Estado o primer ministro del rey Carlos IV, era un estadista predilecto del rey y después se volvió favorito de la reina María Luisa. Entonces, el rey Carlos IV decidió abdicar al trono a favor de su hijo Fernando VII. A finales de abril, Carlos IV y Fernando VII ingenuamente se trasladan por invitación de Napoleón Bonaparte a Bayona, en Francia, a reunirse con él, los dos van a reunirse con Napoleón. Entonces Napoleón les tenía preparada una celada. El 2 de mayo, estando ya ellos en Bayona, ocurrió en Madrid un sangriento levantamiento contra la ocupación francesa de España, recuerden el cuadro de Goya, y el 6 de mayo Fernando VII entonces decidió abdicar al trono a favor de su padre, o sea, mutuas abdicaciones de padre a hijo y ahora otra vez de hijo a padre. Esas mutuas abdicaciones colmaron los ánimos de los españoles y generaron revueltas en varias ciudades. El 6 de junio, Napoleón, a pesar de que favorecía a Carlos IV, decidió designar como rey de España a su hermano mayor, José, el cual fue coronado como tal el 25 de julio, con el nombre de José I Bonaparte. En diciembre de ese año, la Junta de Gobierno Española, que se habían... O sea, era como el poder legislativo de España, sobrevivía a pesar de la usurpación del trono por los franceses. Esa junta de gobierno se trasladó, primero el gobierno se había trasladado de Madrid a Aranjuez y luego se trasladó de Aranjuez a Sevilla, ¿sí? Con el objetivo de que se establecieran unas cortes en Cádiz que regularan todas las cuestiones de civiles y también las relaciones con América, y permaneció así hasta enero de 1810. Aquí tenemos retratos de Carlos IV y de su hijo Fernando VII y del rey José I Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botellas, el famoso Pepe Botellas. Bien. Hay dos documentos inspiradores de la Revolución Neogranadina. Todos los conocemos por los estudios de historia del colegio, la Declaración de los Derechos del Hombre
obra francesa que fue traducida al español por Antonio Nariño, ¿sí? Circuló clandestinamente porque era un documento prohibido por la corona en las colonias, había sido prohibido por el Tribunal del Santo Oficio, o sea que era que circulara ese documento significaba que el sujeto que lo circulaba podía ser procesado por la Inquisición. En 1809, Camilo Torres escribió su famoso Memorial de Agravios, una lista de ofensas y de limitaciones, de restricciones que tenían los españoles americanos con respecto a los españoles peninsulares. En ese momento el virrey, entre 1813 y 1810, fue Antonio José Amaro Borbón. Entonces a él le tocaron los acontecimientos que vamos a tratar ahora. Esta es una lista de las declaraciones de independencia. Cuando decimos declaraciones de independencia, hay que verlas como lista de deseos. Una cosa es declarar que queremos ser libres, que no queremos, o que queremos ser libres pero con condiciones, o que queremos ser libres de Francia. Estas declaraciones de independencia, la mayoría de ellas no son declaraciones de independencia de América, de la Nueva Granada con respecto a España, sino declaraciones de independencia de la Nueva Granada con respecto a Francia, que era la nación usurpadora de la corona española. Importantísimo, nuestra ciudad es la precursora de las declaraciones de independencia. El 3 de julio de 1810 se reúne el Cabildo de Cali, presidido por don Joaquín de Caicedo y Cuero, y Joaquín de Caicedo y Cuero ya tenía un borrador del acta, la pulen en la reunión, y en esa acta se hace una declaración de lealtad condicional a Fernando VII, ¿sí? Rey prisionero de Napoleón Bonaparte, pero con una manifestación de rebeldía libertaria. Me voy a adelantar un momentico para leerles las condiciones contenidas en el acta del Cabildo del 3 de julio de 1810. Primero, la Junta de Regencia en España debe mantenerse libre del usurpador francés sin permitir que la soberanía del rey sobre sus dominios se divida o enajene. O sea, España debe librarse del rey José I Bonaparte. Segundo, los miembros de la Junta de Regencia deben trasladarse desde España hasta la Nueva Granada para unirse con los súbditos de estas tierras y conformar un gobierno para liberar al rey de su presidio. Algo totalmente impracticable, que se vinieran los de la Junta hasta América. Tercero, al tener los peninsulares y los americanos las mismas obligaciones de religión, vasallaje y patriotismo, oigan esa declaración de igualdad, deben unirse para defender al rey y sus dominios. Una declaración de igualdad. Y cuarto, el virrey debe convocar e instalar una Junta Superior de Seguridad en Santa Fe de Bogotá para la conservación del orden público. 3 de julio de 1810, fíjense, hay fidelidad al bien amado. En el acta se menciona al rey Fernando VII como nuestro bien amado rey Fernando VII, ¿sí? Pero que es prisionero de Napoleón Bonaparte. Se lo deben liberar y debe venir a América a gobernar. Entonces fíjense que hay un lenguaje subliminal en esa acta. Sí, somos leales a Fernando VII, pero venga acá a gobernar, a reinar. Como no lo puede hacer, entonces ya le estamos mandando el mensaje de que queremos ser independientes. Joaquín de Caicedo y Cuero no solamente presidió este cabildo, sino después, el que les voy a mencionar, la Junta de las Ciudades Confederadas. Fue apresado en Pasto y fusilado el 26 de enero de 1813. Es protomártir de la independencia de Colombia, es Joaquín de Caicedo y Cuero. Por eso es tan importante su monumento en la Plaza de Caicedo, porque rememora su contribución no solamente al acta del 3 de julio, sino al acta de las Ciudades Confederadas. Él era alférez real, renunció a sus títulos nobiliarios, a su riqueza, para ir a pelear, a combatir en las primeras batallas de la independencia, y no le importó perder su vida
por la libertad. Me devuelvo a las declaraciones de independencia. El Socorro el 10 de julio de 1810, 7 días después, otra vez declaración de lealtad a Fernando VII. Santa Fe de Bogotá, el 20 de julio de 1810, revuelta popular, instalación de Junta Suprema de Gobierno, declaración de lealtad condicional a Fernando VII y convocatoria a las provincias para un Congreso Constituyente. Me voy a adelantar aquí para ver el acta del 20 de julio y las condiciones que contenía. El rey Fernando VII debe venir a reinar en América. La Junta de Gobierno de Santa Fe debe quedar subordinada a la Junta Suprema de Justicia en España. Entonces, en la Academia de Historia hay algunos fundamentalistas que dicen que la historiografía bogotana, que ha escrito la historiografía colombiana, siempre han dicho que el 20 de julio de 1810 es la fiesta patria de nuestra independencia, pero que no debería necesariamente ser así porque Cali fue precursora. Pero si analizamos las cosas, aquí el 3 de julio no hubo revueltas populares, no hubo discursos como los de José Acevedo Gómez, ¿sí? No hubo movimientos de personas, no se integró una junta de gobierno, se propuso que se instalara una junta de gobierno en Bogotá. Sin embargo, es justo decir que José Miguel de Pey, el primer presidente de la Junta de Gobierno de Bogotá, reconoció en una carta que le dirigió a Joaquín de Caicedo y Cuero, diciéndoles que Cali era precursora en la nación por haber propuesto la Junta de Gobierno, ¿sí?, que se instalara en Bogotá. Eso quedó reconocido. Sin embargo, después en todos los libros de historia que se escriben sobre la independencia se ignora ese hecho precursor del 3 de julio aquí en Cali. Girón, 30 de julio, declaración de independencia, no con respecto a Francia ni a España, sino a Pamplona. Estaban sometidos a Pamplona, ¿sí? Mompós, 6 de agosto de 1810, análogamente, declaración de independencia con respecto a Cartagena. Santa Marta, que era nido de realistas, 10 de agosto de 1810, declaración de lealtad a Fernando VII y de independencia con respecto a Bogotá, por cuestiones de económicas, ¿sí? No les llegaba plata. Cali, 11 de agosto de 1810, entonces está una declaración de adhesión a la Junta de Bogotá y no a la de Popayán. En Popayán gobernaba Miguel Tacón y Rosique, era el gobernador de Popayán y era un tipo prepotente, arbitrario y mancón, y aquí en Cali no se comportaban. Entonces esa declaración que hizo el Cabildo de Cali fue: vamos a adherirnos a la Junta de Bogotá, pero no a la de Popayán que creó Tacón y Rosique. 23 de agosto, Sogamoso, declaración de independencia con respecto a Tunja y a España. Pamplona, declaración de independencia a secas. Casanare, declaración de independencia 13 de septiembre. Ahí agotamos el año de 1810, ahora 1811, primero de febrero, hecho precursor. 6 ciudades se unen, se confederan para luchar y conformar un ejército para ir a derrocar al gobernador de Popayán, ¿sí? Buscar la independencia con respecto a Popayán. 6 ciudades: Cartago, Anserma, Toro, Buga, Cali y Caloto, las ciudades confederadas. El 11 de noviembre tenemos la declaración de independencia absoluta de Cartagena, fecha que se celebra, el 11 de noviembre. Santa Marta, ya en 1813, declaración de independencia, pero con respecto a Cartagena. Antioquia, 11 de agosto de ese año, declaración de independencia absoluta, o sea, queremos ser independientes de todo, de Bogotá, de España, ¿sí? Chocó también se atrevió a hacer su declaración de independencia absoluta. Tunja, Neiva, Popayán, ya en 1814.
Las declaraciones de independencia absoluta se consideraban ya que eran definitivas. Entonces los que se comprometían a firmar esa acta de declaración de independencia absoluta quedaban sometidos a todas las represalias que la corona pudiera tomar contra ellos. Los líderes del 20 de julio, José Acevedo Gómez, el tribuno del pueblo, salió a un balcón y ¿qué les dijo a los santafereños? Santafereños, si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril, antes de 12 horas seréis tratados como sediciosos. Ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Y José María Carbonell, que ese mismo día también actuó, iba de casa en casa consiguiendo gente, atizando los ánimos, fue el presidente de la Junta Revolucionaria después de José Miguel de Tey, y murió ahorcado. En 1816, Morillo dio órdenes para ejecutar a Carbonell, ¿sí? Y hizo una reseña biográfica describiéndolo como el más grande de los bandidos, a Carbonell. Bien, entonces vino lo que conocemos como la patria boba, los dos modelos políticos enfrentados, el de Antonio Nariño como presidente del Estado de Cundinamarca, Camilo Torres como presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, Nariño centralista, Torres federalista, y guerras civiles y desunión y debilidad que aprovechó España para emprender la reconquista. Entonces enviaron a este veterano de las guerras napoleónicas. Pablo Morillo era un militar muy avezado, tenía la experiencia de haber participado en las guerras peninsulares en España y Portugal, conocía todas las estrategias, todas las marramucias de la guerra, y emprendió, zarparon de Cádiz 160 navíos, llegaron a Venezuela, a Margarita, luego a Caracas, y llegaron finalmente a Cartagena, y desde Cartagena emprendieron la reconquista, ¿sí? Él, su título era jefe de la expedición de reconquista y pacificación, y luego gobernador y capitán general de Venezuela, e instaló el llamado régimen del terror. Todos los que estuvieran consignados en algún documento como sediciosos, que hubieran hecho alguna declaración en contra de la corona, eran pasados al patíbulo. Nuestros dos grandes estadistas, el libertador Simón Bolívar, que era más hombre de acción, más hombre de combate, pero cuando se echaba sus discursos los hacía muy buenos, y Francisco de Paula Santander, militar avezado también, jurista, y al cual llamamos el hombre de las leyes. El uno, Bolívar, logró la libertad para 5 repúblicas, y Francisco de Paula Santander para la República de la Nueva Granada, que se, en ese, desde 1819 se pasó a llamar la República de Colombia, con 3 departamentos. Departamento de Venezuela, lo que había sido antiguamente la Capitanía General de Venezuela, luego Cundinamarca, lo que había sido la Nueva Granada, pasó a llamarse Cundinamarca, y la Capitanía de la Audiencia de Quito pasó a llamarse Quito. Entonces eran Venezuela, Cundinamarca y Quito. Se dedicó entonces Santander, por delegación de Bolívar, a organizar el Estado, a organizar la hacienda pública, la administración del Estado, y lo logró. Las batallas que sellaron la independencia, porque una cosa son las declaraciones, son listas de deseos, pero la independencia se logró con batallas ganadas. Muchas batallas se perdieron, hay una lista por ahí de unas 250 batallas, ¿sí? Pero las que se ganaron y fueron más importantes son las que están aquí listadas. Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819. Esa realmente fue la batalla que selló la independencia del centro de nuestro país. La batalla de Boyacá fue el resultado natural del triunfo o del debilitamiento del ejército español tras la batalla del Pantano de Vargas. En algunos libros de historia se dice que la batalla del Pantano de Vargas terminó empatada. No es cierto,
los españoles quedaron desanimados, hubo grandes deserciones, se pasaron al ejército patriota, muchos soldados quedaron debilitados. Entonces, ya cuando llegaron a Boyacá, pues no tenían, la moral estaba baja, y por la estrategia que se siguió, se logró ganar la batalla y se apresó a José María Barreiro. Y después ya vino entonces la caída del gobierno del virrey Sámano, que huyó para Cartagena, ¿sí? Y no lo lograron capturar, se voló antes de tiempo. La batalla que selló la independencia del Cauca, del Valle, se libró cerca a Buga, la batalla de San Juanito, 28 de septiembre. La batalla de Chorros Blancos, ayer tuve la fortuna de... Fui invitado por la Academia Antioqueña de Historia para conmemorar el bicentenario de la batalla de Chorros Blancos, que se libró cerca de Arumal. Fue una ceremonia solemne, con la asistencia pues, del presidente de la República, de la vicepresidente, de los altos dignatarios de Antioquia y de los municipios aledaños a Yarumal, y la Academia Antioqueña de Historia en pleno se lanzó un libro sobre Chorros Blancos y se contó la historia. Fue la batalla que logró ganarle Córdoba a Francisco Barleta, el coronel de los ejércitos, del ejército realista, porque lo que quería Sámano en Cartagena era lograr que Barleta bajara, reconquistara Antioquia y Sebastián de la Calzada desde el Cauca reconquistara el sur, ¿sí? Y después entonces se tomaran a Bogotá, una segunda reconquista española. Y el triunfo en esa batalla no permitió esa estrategia de Sámano y permitió que Antioquia quedara definitivamente independiente. Luego vino el 20 y 25 de mayo de 1820, la batalla de Laguna Salada, que liberó a Riohacha. La batalla de Ciénaga, muy cruenta, que liberó a Santa Marta. Realmente se libró en Ciénaga y como premio mayor se logró la rendición de Santa Marta. En Santa Marta no se derramó una gota de sangre, la ciudad se rindió. La batalla de Carabobo, en 1821, logró la independencia de una gran parte de Venezuela, pero todavía quedaba Maracaibo, Zulia, eran conflictivos porque todavía había fuerzas realistas allí. Bomboná, en 1822, Pichincha, liberaron a Pasto y Quito. Maracaibo, la batalla naval de Maracaibo, donde nuestro gran almirante José Prudencio Padilla logró derrotar a la flota española, selló la independencia de Venezuela. Y las batallas de Junín y Ayacucho, la independencia del Perú. En Ayacucho se llenó de gloria el general de división José María Córdoba. Entonces, en la batalla del Pantano de Vargas, todos recordamos que los lanceros de Rondón fueron los que lograron el triunfo final cuando arremetieron, ¿sí?, por el centro y la derecha de sus flancos.